público, un orador, pero cualquier persona se le da bien para hablar y vamos a esperar un minuto. Si ustedes no tienen un problema para tener todos aquí, no queremos esperar tanto tiempo porque quiero que todos ustedes vuelvan para sus trabajos de día, pero vamos a esperar unos minutos más. Gracias. Gracias, tome su tiempo, se lo agradezco por hacer eso. Todos tuvieron un buen día de Martin Luther King. Todos, muchas gracias. Feliz lunes a todos aquí, muy temprano. Te felicito por todos estar aquí para la martes 16 de enero de 2024, ¿lo pueden creer? La primera mitad de la bienvenidos a nuestra primera audiencia del PA para. Bueno, yo soy el concejal de Timocos, que vamos a comenzar con la lista. Esto es un actuario. Hola, me llamo Jason. Gracias, Jason. Puedes seguir adelante. Concejal McCosker, presente. Concejal Padilla, presente. Concejal Soto Martínez, aquí. Bueno, gracias, Jason. Es el primer segundo hoy. Quisiera tomar a 5 de la carrera de consentimiento y 6 a 10 para conversación o presentación. Esa es mi recomendación. Primero vamos a ir al comentario público. ¿Hay algún comentario público? ¿Un comentario público? No. Muy buen trabajo. Entonces, si no, muy buen trabajo. Bueno, pues gracias. Entonces, vamos a ir adelante con la tienda. Bueno, igual preguntar a mis miembros si alguien o a mis familias quieren tomar uno así. Procedimiento, si no, la puedo leer muy rápido para que se vea acá arriba. Bueno, no, pues si no recomendaciones, todo se specific file el 27 de diciembre de EMD Forum y para aprobar el 2023 y la recomendación del informe para artículo 13 para aprobar el cumplimiento, artículo 4 para concurrir con la recomendación del servicio público. Artículo número 5 para aprobar el pedimento como presentado por el actuario. Por favor, los votos. Oscar, sí. Concejal, sí. Concejal Soto Martínez, sí. Gracias, vamos a decir. Digo, 6 antes. 6 puede leer, eso para que no se falta. Número 6, pedimento para pedir el contrato de publicidad. Para transitorio para el lugar de aquí
alguien de Fire para este artículo. Ah, estamos esperando a alguien de Fire para aquí. Más. Era el departamento de personal. Seis. Informe del personal department relativo para el senador propuesto. Special memorandum. Versión. Options of parking. Detrimento de las opciones y estacionamiento. Departamento de personal. Informe del al empleado, la de ustedes es un sucesor empleado para estacionamiento de los empleados de los es un producto de nuestro comité de laboral punto este MDU está creciendo desde el último con mejoranzas pequeñas, tiene dos funciones primarias, estacionamiento para empleados, pero el estacionamiento limitado que tenemos para los empleados de la ciudad y pasado en seguridad y también funcionar mecanismo para programas de transición y también como para permitirnos para tener más beneficios para otro programa de asesores y para mejorar la manera que podemos tener los empleados que buscan los asesores tienen que ser asesores pero ninguno de nosotros estamos en el concejal cuando esto entonces usted no puede dar un repaso breve y en esta semana es tan importante a todos en la comunidad. Así que la mayoría que creó en el 2005 fue presentado en la mesa del 2008 y una mejoranza es esta la que estamos haciendo. Interpretamos como un episodio recibió $150 por mes de medio WhatsApp. Permanente, permitiendo que empleados tengan bolsa de $200 al tomar el transporte público en vez de estacionamiento, también va a incrementar nuestro acceso para dar incentivos a los empleados. Tenemos un requisito bajo equilibrio para tratar de que los empleados tengan el transporte público, pero también ese beneficio del transitorio va a ir a los empleados para que los empleados tipo parcial que tengan ese transporte. Las organizaciones de MLU permiten que tengamos un poco de un periodo de gracia entre el estacionamiento y tomar el transporte público. Escuchamos mucho de los empleados que tienen están muy nerviosos tomar el transporte y arreglar su pase de estacionamiento. Esto va a permitir a los empleados que lo hagan antes de que tomen el compromiso de liberar su pase. Tenemos incrementación de $10 para pagar por esto, pero no va a suceder el año y va a poner en efecto por el de que se adopta esta ley, como se irá hasta el sunset y los vehículos electrónicos y los recargos de tal, los vehículos eléctricos no tienen que pagar más de estacionamiento de funcionamiento que fue hecho en 2005 para que los empleados tomen un vehículo eléctrico. Ahora hasta el 50% de los empleados que tenemos están teniendo un permiso y no están pagando nada, entonces vamos a sacarles el estacionamiento del mercado y se recargan con todos y también vamos a tener más incentivos para tratar de incrementar lo que está sucediendo actualmente. No sé si hace dos semanas vamos a tener sí, un programa de incentivo para ofrecer un permiso de lunes a viernes para poder combatir la situación que tenemos con empleados y la de telecomunicaciones y el estacionamiento que pensamos que vamos a poder ofrecer más permisos de estacionamiento para los empleados. Entonces nuestro proceso de negocio a ver llega a la está de algunas de las organizaciones que han firmado, pero las que están sentados en la mesa son SMU. No van a olvidarlos, tanto como otros miembros de encargados. Entonces, fue conversado a completo con el labor y están listos para ir y ustedes están pidiendo nuestro que nos probemos las modificaciones para dar más información. Esto fue conversado así con este comité, el que se hizo el 2 de febrero de 2022. Miembros, unas preguntas.
gente tiene un numero de empleados que quieren que participen para que participen en el programa. Oh, bueno, entonces es lo más posible para los programas de incentivos que tenemos. Estamos viendo todavía los números que no están de vuelta a los números antes de la pandemia, aún con los números de entonces estamos otra vez en promociones que esos números suban hasta ese número antes de la pandemia. Y que repasen eso. ¿Cuántas personas estaban ahí antes de la pandemia? Aproximadamente 3.000. Y ahora estamos a 1.200, menos del 50%. ¿Y eso por qué? Es el punto de decir que de esos 3.000, pero una vez se está trabajando en eso, sí, se puede decir con seguridad, aparte de las oportunidades de los horarios y también sus actitudes de las personas con el transporte público. También hay una combinación de razones de las cuales escuchamos. No tenemos más preguntas al caso. Gracias, entonces vamos a mandar una recomendación para aprobar. Señor actuario, concejal Macaso, sí. Concejal Padilla, sí. Concejal Sol Martínez, sí. Muchas gracias, lo agradezco. Señor actuario, ¿puede leer el artículo 7 que me encuentra en el acta? Señor informe relativo a la posición de Local Drug Programs y estrategias para seguir trabajadores. Bueno, este es nuestro informe mensual. Estamos a la edición. Si están aquí, pueden haber pasado a vivir. Por este fuerzas de un para entrenar en esa actividad que aprenderás para que para facilitar el pasaje. Toman indicaciones y referencias de los guías. De las oportunidades de la ciudad, sino que estén son las sesiones por hacer sesiones a los programas locales, socio con ustedes para implementar contratos de empleo localmente en la ciudad. Bueno, gracias, señor Rodríguez. Si usted quiere hablar antes de que sigamos adelante, podemos meter la mano. Es muy quiero vivir aquí. Yo quiero tener la oportunidad de empezar a tener sus fuerzas. Entonces tenemos este centro de trabajo por toda la ciudad y tenemos el trabajo que han hecho una serie de ferias de trabajo. También otro.
fine de cosecha, ferias de trabajo. Y otros eventos de compra, otro en particular, otro de septiembre. Todo este conjunto que estamos algunos otros que de cuales yo no conozco. Bueno, gracias por esa pregunta. Así que con la pregunta personal y la respuesta que aparece en este punto de trabajando, me aseguro que estamos evolucionando esos caminos alternativos. Estoy agradecida por el tiempo para estar conmigo. Tratamos de acceder a la primera línea que tienes, somos los que tratamos de comunicarnos con la comunidad para que entiendan los programas. Utilizar una pregunta y universo de puede decir esto, que esta es una pregunta de grupo, pero quiero que usted me responda. Sí, varios trabajos, diferentes trabajos en el distrito que me agradeció por tal. Pues, para que yo hice una respuesta, alguien me diga que yo fui a una feria de grupo, hablé con alguien y quiero que me iban a hacer una llamada y cerrando el cielo y para que vuelvan sepan lo que sucedió cuando estoy en la lista con ese proceso. ¿Cuál es la control de calidad para asegurar que las personas que estamos tomando están contestando todos y para que todos tienen que conocer el proceso si no era? Y si es que están arriba en la lista o más bajo en la lista, o si son uno de los requisitos, como controlamos la calidad de lo que estamos haciendo y asegurarnos que estamos tratando a las personas, porque también es cuidado de estas personas quienes viven o trabajan en nuestra jurisdicción. Bueno, un cambio que implementamos en el próximo trabajo público, que asegurar que los quienes están asistiendo al evento que estén ahí presentes para realmente no asegurar citas para individuos interesados en el pasado en el centro de trabajo, sacan la información para los individuos, correos electrónicos y números de teléfono, y basado en las respuestas de los centros de trabajo juntos, que tienen demasiados individuos interesados y por eso han tenido demoras en el pasado para que los pendientes puedan ir al centro de trabajo. Pero un cambio que vamos a implementar cierto feria de trabajo público y que los centros participan van a tener un calendario para fijar citas para cualquier individuo que sea ingresado, para que todos los individuos que se vayan de la feria de trabajo que tengan una fecha sólida para cuando pueden solicitar con el público. Creo que eso es críticamente importante, que tenemos el control de calidad. Colegas, preguntas, si tienen las preguntas. Similar a es casi la misma pregunta y creo que viene de la última audiencia cuando ustedes estaban aquí, que nos preguntaron en la feria de trabajo que la siguiente en nuestro distrito. Me estoy preparando para eso. He estado sumamente involucrado con los trabajos públicos y lo que yo he observado es que el consigo de clientes de trabajadores viene de una población que está listo para ver lo que ha sido abierto, si hay coincidencias y que si pueden ser contratados. Lo que ahí quería saber es si ustedes pueden en este espacio decirnos mejores detalles de qué exactamente los centros de trabajo hacen para conseguir clientes y cuáles son sus objetivos y dónde están los cuáles son los ataques de individuos que trabajan aquí, que están listos para trabajar. Y estoy muy emocionado para oír que hay individuos que quizás estén aquí, pero no estén ni documentados, pero parece que lo están en el parque para los trabajo para los clientes.
esto puede informar sobre los detalles de esa relación para que puedan ser más precisos. Entonces, no sé. Sucediendo con la feria de trabajo. Que podemos recibir informes para encontrar quiénes son los antiguos ingresos con la relación. Municipios importantes para el centro. Nosotros, que formamos. Esto le puedo dar los números exactos de la ciudad. Yo pienso en mi mente que exactamente los individuos que le están dando la situación para más o menos saber cómo mi equipo puede informarse de cómo puedo trabajar con ellos. Pues para separar ir a su equipo y se puede entrar con ellos. Creo que va a ser muy ayudante para nosotros. Si por eso estamos teniendo el vivo más al norte del distrito, pero lo más que yo puedo saber de los centros de trabajo si podemos estar aquí del tercer distrito, nos podemos asegurar que estamos imitando cercanos al 7 o al 1, que esos son los centros donde los individuos están contratando y donde vienen. Bueno, podemos fijar eso. Bueno, gracias. No tengo preguntas. He tenido en las últimas veces hemos hablado de las ferias de trabajo y creo que eso fue una buena manera de cambiar el número. Desafíos que tuvimos es para que las personas vayan y que no puedan salir con un trabajo, puedan identificar las cosas que podemos hacer para ayudar con eso. Si en la feria de trabajo hay eventos de contrato, tenemos dos pasos: uno que se enfoca en la comunidad y que es esa manera se asegura de que los miembros de la comunidad entienden que hay otra. Caminos alternativos para que se puedan conectar en las áreas disponibles a través de esos programas y donde esos centros de servicio nos pueden ayudar con fijar las orientaciones y solicitudes. El segundo es enfocarse en los candidatos existentes, los individuos quienes ya aplicaron para el programa, están esperando para oportunidades de empleo. Para esos individuos seleccionamos individuos candidatos para invitarlos para la feria de trabajo, para entrevistarlos, para recibir una oferta de trabajo. Entonces esos individuos potencialmente pueden irse con una oferta de trabajo sólida después de que se van de esos eventos. ¿Y cuándo fue la última vez que hicimos uno de esos? Bueno, la última vez, el último evento que tuvimos con el departamento personal, con recreación y recreo y parques que sucedieron en diciembre del 2023. ¿Y cuántas personas entraron y se fueron con un trabajo en ese trabajo en particular? Porque si era que hicieron 14 ofertas de trabajo, pero ese día el personal del departamento se está asociando
fecha tipo de eventos, total 166, por verdad, trabajo hechos ahí en sí. Entonces, en diciembre de 14, oferta de trabajo, ¿cuántas personas fueron a ese evento? ¿Y para ese evento particular? Querían anunciar el proceso de entrevistas y invitaron a individuos, los candidatos que están interesados en el trabajo, específicamente concentrados en cuidados, pero hay individuos que están solicitando para ese trabajo en particular para responder si están interesados. De los 14 que nos ponieron, los 14 fueron los que recibieron oferta de trabajo solicitada de individuos. Claro, a los cuentos similar al principio del 2023 y también anunciaron el proceso de entrevista para técnico de cuidado de animales. Hicieron ofertas de 20 condiciones de trabajo. No sé ni siquiera informaron del interés. Entonces, para hacer trabajos, entonces aquí está diciendo que estamos listos, quienes solicitan trabajo están ahí en panel, si enfocado en el programa de TLH y no era necesariamente tener trabajo antes de los trabajos por parte de trabajo, los ambos departamentos se convirtieron en sesiones de trabajo abiertas para individuos. El panel de candidatos y esa información que el departamento habló del inicio de trabajar para la ciudad, el centro de trabajo en particular, contestar preguntas de los candidatos. Después de esta sesión de información, los candidatos que están interesados para ser considerados para esas posiciones, quienes hicieron esas ofertas de trabajo de condiciones, para declarar. ¿Saben cuántas personas fueron para acá? Pero suena exitosa. Sí, 500 personas vinieron. Entonces no es tan exitosa. No entiendo por qué con los números de 500 personas están las sesiones de esos eventos. Pero utilizar un evento en noviembre del 2023 para usarlo como contexto. En noviembre del 2023, el muro de Gobernador de San Ignacio, un evento de día de de trabajo en ese momento, 47 individuos entrevistados, de esos 47 al 13 se les hicieron ofertas de trabajo y 13 personas fueron contratadas como consecuencia de ese evento. Bueno, mi manera de acercarse a cosas, de tratar cosas, método científico, esto no suena muy terrible, 14 personas en un día o 20 para los servicios animales. Dice que hay coordinación para esos departamentos haciendo cosas en particular y se puede aplicar para esos números muy grandes. 287 vacancias cubiertas. Bueno, gracias por poner las vacancias y ahora puedo dar de lo que estamos tratando de hacer. Entonces, hago una barrera que ustedes encontraron que han identificado que esta comunidad puede respaldar de alguna manera. Continuamos a tomar notas de lecciones porque ha sido de probar y errar este programa, un artículo, desafío que tuvimos y seguimos analizando los candidatos, no respondiendo cuando tenemos estos eventos. También tenemos un número de paso más rápido con EWDT para la mejor manera para respaldar candidatos que no están contratar con eso y están listos para informarles y asistir a estos tipos de eventos. Estamos en un momento ahora donde los centros de trabajo pueden ir ahí a esas ferias y lo que hace WorkSource lo pueden preparar y pueden seguir adelante con la siguiente sección y contratarlos el mismo día. Si estoy entendiendo su pregunta correctamente, quieren saber si estamos en un momento donde pueden llegar para el programa y seguir adelante con la entrevista el mismo día de la entrevista. El atributo que yo tengo es que las personas que no son contratados en el día de hoy primero tienen que ir del centro de trabajo y no están en la lista y se lo llaman. Quizás luego lo van a contratar. Entonces, estamos en un momento donde es
pasó de una parada, están la feria de trabajo y hacen lo que quieren hacer y siguen adelante con el proceso de la entrevista, los sitios de trabajados, asisten a los eventos. No estamos ahora en el momento donde las personas pueden solicitar para el día del evento y ser entrevistado para el día del evento, pero es algo que claramente podemos llevar al grupo de trabajo de Tia Lake. Bueno, eso suena como yo estaría muy contento si eso sucedió entonces, porque todas las personas que están ahí, que no están en el sistema, para que puedan estar en el sistema, si bien yo sé que siempre hay asuntos técnicos, pero creo que eso es algo que podemos hacer. Bueno, gracias. ¿Alguna otra pregunta, miembros? Muchas gracias. Estoy muy agradecido por ustedes y WDD para que estén aquí. Gracias por venir acá y informarnos. Lo veo. Vamos ahora a llamar la lista. La lista de votos. Concejal Oscar, sí. Concejal Padilla, sí. Concejal Soto Martínez, sí. Muchas gracias. Esto para anotar y poner el artículo. Tenemos el artículo 8 y 9 que lo queremos tomar juntos. Quizás pueda tomar 10 también. Quizás tiene sentido tomar a 8, 9 y 10 todos juntos como para dar un informe en el 10 también. Recordé puede leer 8, 9 y 10 para que podamos tener acta. Sí, artículo 8. Mención. Objetivo para el Target. Human Resources, Labor Project, HRP. El servicio de calidad y seguro de mensual. Informe de octubre de 2023. Sea el informe relativo para el Target. Servicios a seguridad de calidad. Informe mensual de noviembre de 2023. Y el artículo número 10. Relativo para estar listo el departamental y entrenamiento relacionado con fase número de implementación del HRP para asegurar un éxito para ir vivo exitosamente de hacerlo en una fecha del 2024 de junio. Ahí están aquí, nos pueden dar un informe. Estamos aquí presentes con nuestros socios de la organización para asegurarse de calidad. Los informes para el octubre y noviembre, pero también nos pueden hablar de otras cosas que están observando en este momento. Se lo voy a dar a Sarah Marlena. Buenos días. Bueno. Buenos días, señor presidente. Me llamo Sarah Madura. Estoy en consulta y parte del equipo de Gartner para proporcionar aseguranza de calidad. Voy a proporcionar un resumen para los meses de octubre y noviembre de 2023 y contestar cualquier pregunta en todos los periodos de informe. La sanación del departamento mejoraron basado en la decisión unánima para extender la fase 2 para ir para reducir el riesgo de conflictos críticos donde el nivel de riesgo está determinado para fechas que habrá llevado ciertas áreas del proyecto quizás estaban a riesgo altos, así pues, que teníamos bajo el nivel de peso y el número de que tenían que incrementar significativo de la extensión de la urbanidad. Porque también empezó a poner estrategias nuevas para que han ayudado en cierto grado y complicaciones que hicieron el departamento del alcalde para adquirir participación para su caso de tiempos. Sin embargo, ha incrementado el nivel requerido por la fecha nueva para subir los esfuerzos que están dependiendo de la participación. Y el concejal de la ciudad tiene que estar disponible para actuar cuando se necesita y para ir cualquier barrera para que nos piden hacer las actividades, y eso incluye el informe de noviembre. Entonces ha mejorado, pero no suficiente. Y la oficina del alcalde tiene subido. Creo que esa es la palabra que usted utilizó. Está sufriendo, que quizás vamos a tener que subirlo de la oficina del alcalde y del concejal en sí. ¿Y qué significa eso? Que mirar, entonces,
funzione si farà utilizzando alle che puede che hanno dicho esto la proyecto en sí que han hecho que no son sensibles si cada semana las actualmente tecnologías identifica un dos que cuando el todo participa uno y empezamos a hablar con ese departamento y tenemos un proceso de hablar la recomendación lo que crítico con el éxito de ese proyecto y el informe específico con eso significativo ha sido hecho en la preparación de los informes que estamos utilizando hoy en misiones como ejemplo y eso es el 70% de las integraciones utilizadas esperando para seguir con los exámenes para el estamos separando la información que escribe muchos técnicos el departamento es válido porque tiene una solución que también para para simplificarlo utilizando el sitio y tratar problemas y hacer problemas con eso integración completa significa que funciona constantemente y sí, pero una de las integraciones es aceptar específicamente entre dos sitios pues es integración con permiso de retiro o con otras sustancias entonces es el subseto del sistema esto para transferir los sistemas y cuando dicen que tenemos un momento de analizar un informe que hizo las pruebas y que no es la misma que necesitamos con este gerente general para decirle que usted no lo hicieron y cuando estamos acostumbrados y si no le pide comienza con una persona en un nivel y que viene dinero principal con esa razón y concluyó o que estamos haciendo decisiones y así eso no funciona, se lo llevan a la oficina y vale, aumente, estamos muy exitosos, pero va a progresar, va a tener progreso, va a pasar una disciplina de progreso, su palabra. Bueno, al rango completo que hemos vamos a tener la experiencia de ver y de los casos más difíciles, va porque puede ser que otro que para recibir este chamo tiene mayor que para su crédito creo que la empresa cobra de son personas que con alguien se puede salir de tal cura que viene hasta ahí esperando entonces quizás y que varios departamentos han cargado más de una vez o una persona que puede hacer todas las semanas pasando por varios esfuerzos diferentes aparte de esto necesitamos un día para empezar a hacer un esfuerzo que son varios de ese tipo de comunicación pero vale la pena hacerlo recibir para tomarlo por ejemplo y de hacerlo con comparos no podemos aprobarlo hasta que tenemos la validez y eso ha sido de las últimas semanas ha sido un factor de éxito clave en esa zona y estamos continuando a cambiar de giro ahora estamos en zona de los marines donde estamos aquí, donde estamos hablando de la oficina del alcalde que también es una un sistema muy complicado en sí, donde en la oficina
Alan Gales, estamos trabajando con el subalcalde Matt Hill, las operaciones y innovaciones. Muy bien, entonces, cuando y su esfuerzo. ¿Cómo es que estamos en la última gira crítica, tanto crítico y espero que sea la última? Dice para que su trabajo están ahí, sí, están repasando. ¿Cómo sería un día en la vida de Gardner? Estamos asumiendo audiencias, reuniones diarias de productos, audiencias de MMO, líderes, incluso para proporcionar observaciones preliminares para nuestros informes de asegurancia de calidad. No estamos ahí en los presentes para hacer puestos trabajando en el mundo. No estamos asistiendo a la decisión de proyectos diarios de que nos hagan con otros informes mensuales. También tenemos audiencia con stakeholders y también tenemos equipos haciendo los exámenes, los informes. Pueden ir a donde en el sistema de la ciudad hagan esto, integran esto, los informes hechos. Hacemos otra más detalle. En la ciudad, como ven, un si es dicho departamento, bueno, no podemos conversar de detalle, estamos dándonos un vibrato al comité. Semanales, si no presentamos mucho los informes preparados, que es un peso muy alto, eso ustedes que ya quisiste decir que nosotros digamos, mientras el tiempo a veces cerrar, si tenemos a lo que yo la atención va a ser más más a detalle y más cercano a una función particular, puede ser un departamento particular que puede ser un departamento particular. Puede llegar el momento para tener cosas que llaman la atención por ese tipo de detalle. Porque como veo, nos acercamos más y más. Estando encima de tal, para nosotros no es suficiente. Si podemos trabajar con el DBO, si les informas más sobre el último de la vida, que tengo recuerdos en el pasado, en los proyectos que vean los detalles, que a mí me notan que eso es el valor de fuerza local, pero para más detalles, para decir eso, un punto puede ser una decisión que no es más visible para un nivel alto. Eso es, no estoy diciendo que sea gracioso. Tiene la autoridad para cambiar su contrato, él tiene, pero yo me estoy preguntando si puede formar su contrato de una manera que es suficiente para llegar a nuestras necesidades. Si no, no lo hace. Entonces, estaré agradecido por ese detalle. La cosa clave, yo lo más posible para investigar, yo tiene otra audiencia muy completa. Yo sé que el CEO también lo hace, cualquier audiencia que hoy se va haciendo. Entonces, cada una de las decisiones sensibles que tienen procesos concretos que para hacer ese tipo de es un aspecto que es ese nivel de detalles. Así que es y que justamente se me muestra un repaso de informes, una cosa que entiendo y también todo el orden desarrollado lo que es la peor. Bueno, lo están analizando y están buscando salir de los avances perfecto porque no pues en la zona muchos progresos en esta zona así de gracioso sí que hemos hecho progresos rodeos arriba del departamento que está participando tal y eso ha sido la manera de recibir a todos aquí para que tengan las pruebas adecuadas. No es un lugar perfecto para estar, pero siempre queremos ser terminados en cada aspecto de este momento, pero es casi listo. Cada
suena casi el 80% de los delitos de integraciones. Sí, por eso, porque el alcalde y la oficina del alcalde lo quiero agradecer para estar en esto. No hay ningún poder, no hay ningún poder, pero que tiene el poder del alcalde para los encargados generales, para la ciudad, porque esto es muy importante, muy importante. Y estoy muy agradecido porque una de sus sugerencias es la para hacer cualquier cosa y que los concejales también, pero no hay poder más grande que la piscina del alcalde que digan y que vengan aquí y que digan acá tenemos que venir, porque cuando oprimen en el pago tiene que funcionar. Colegas, tenemos que hacer un poco también para el componente hacer preguntas ahora. Mi pregunta, lo que hago, los comentarios van a ser más para cuando lo hacen esto, para ver cómo funciona. Ustedes saben eso. Y sí, sí, también estoy bien. Bueno, pues, muchas gracias. Se lo agradecemos. Vamos a ir para la demanda. Y yo trabajo con el centro. Entonces, esto se le pasó a la una de esa previa. Y las preguntas listas para tardes. Bueno, buenos días. Vemos una solicitud para el tiempo de hacer una presentación de noticias que le pregunté. Y creo que todo se tiene más. Estoy intentando seguir esto por esto adelante. Estar listo en la zona. La primera es el paso de los toques de paso. De la ciudad, de que todos que tengan el tiempo aprobado y todos los empleados de Equipo y Mail.ru para que puedan hacer sus funciones. Y a quien corresponde el ensayo. Eso después estamos todos en el bueno. Me interesa la palabra. Total. Bueno, haciendo otro. Ronda, solamente para que las personas no se olviden de lo que tenemos. No toca decirles en ese primer proyecto de edición, no solamente en el ambiente de la ciudad, también en Puerto Montt, porque se sienten y estamos comenzando en la ciudad de Los Ángeles. Y nuevamente estamos haciendo esfuerzos importantes para el clima, no simplemente para conocer, para hacer bueno. Hacer las preguntas después para que tengan preguntas más adicionales. De cambios con miembros clave de los mejores.
proprio metto coraggio e costruì una base per quello per quanto fermo il test, perché lo so se io so aggiungere il quarto senso sia andate un paio di volte per le applicazioni per cominciare con il sito e con i suoi elettronici i bambini proprio nel departamento tra le nel departamento tenemos 24 que nos estamos viendo uno cada mes. Tenemos un grupo de 4, van a ser 2, 5, que estamos viendo casi todas las otras semanas que consideramos así más complicado. Y la audiencia de eso, no sé, eso es un recurso de lo que tenemos ahí. Voy a ir en vivo en Google Live y vamos a estar ahí para hablar el precio de canciones y cosas así. Entonces, si no era que sientes o nos vemos a esas políticas de tratamiento de lo más reciente que han hecho y la forma de que han hecho no va a dejar tanto detalle de lo que tenemos en realidad. Pero para demostrar que el tratamiento fue muy exitoso, tuvo participaciones muy grandes en la actividad y también participación muy fuerte en todos los entrenamientos para las tarjetas de informes también ha hecho un poco tiene una información de cuál es el reporte el asistente incluye los empleados de nómina de sueldos el cambio de semestres pidiéndoles que desempeñen que pueden venir de introducirse para también hacer preguntas para hacer demostraciones de sistemas para que esos sistemas puedan seguir con misiones ahí también las actividades que están sucediendo como diarias de participación encuestas ahí. Por menos, a veces es insultable que estamos obligando para todos. Podemos trabajar para conseguir la tarjeta de las páginas por en progreso y la distribución para los futuros report cards es un poco más difícil de tener un salto y vemos ahí yo creo que la indicación más fuerte aquí es el número de las notas que fallan va a reducir esperarte una nota mejor para que lo que merece y no sé con cuáles bajan no cuidar esas páginas también calificaciones quizás la data de talentos y cosas si su organización está aquí presente de hecho si todos sus empleados tienen cumpleaños y los de seguro social para que se necesitan para que el sistema funcione. Esas son las cosas que tenemos aquí. Y por eso, bueno, no necesitamos que estén aquí para Go Live. ¿Tiene una pregunta o yo puedo empezar? Yo voy a tener una pregunta, pero si usted puede decir. ¿Tiene una pregunta? Muestra el progreso. Si los departamentos han subido sus guardados. También el último encuesta que muestre una página los resultados que podemos ir demostrar todos los diferentes grupos que quitamos la data hacerlo todo el panel lo listo que estaban los servicios y bueno, es muy lindo ver que las personas están tratando las personas están como
solo los resultados de la encuesta. O sea, si era con la proporcional de todo. Y finalmente, los últimos partidos hay de un comité que todas las diferentes maneras de dar cuenta pueden subir consenso. Entonces, el grupo se da estas ciudades de departamentos tienen, si hay cosas que necesitan recuerdos adicionales, sabidurías, hay que seguir. Este es mi juego, es el todo. Y que los últimos páginas están repasando todo lo que están haciendo aquí para reparar los empleados de la ciudad de Los Ángeles para que exitosamente puedan adoptar el día de trabajo número 2. Entonces, el señor Antonio, para que tengan el 99%, para el 99% del 1%, estamos tomando intento de cualquier avenida para llegar a ese 1%. Vamos a ver, todavía. Pero hablando con cada uno de nosotros, estamos preocupados por las cosas. Y creo que estamos en el calendario del artículo de consentimiento, artículo número 4. No conocen. Pero el tanto de que tienen los desafíos económicos, concentrándonos en un segundo. Y como vamos a ir donde estamos, tengo que estar en el departamento que mencionamos anteriormente. No estoy pensando en sacar una semana. Empezamos por los departamentos. Es un grupo que tiene mapas durados y es decir, de bien. Esa lista, como yo he dicho, hemos trabajado para el estado de los y que seguimos trabajando con él. Si tenemos una persona ahí en un proceso para aparte de los bomberos, es bueno tener una persona en el mismo tiempo. Lo que es una exacta son asuntos que uno con sitio no puede condicionar de que los bomberos hagan su trabajo de personal. Pero estamos dentro de las paradas, siempre muy cerca. Estamos trabajando con un sistema de reclutales de los artículos del departamento de bomberos. Quizás ellos van a ser mejor que cualquier otra persona cuando llega a hacer eso. Bueno, la mía va a ser relacionada con ustedes y Garda. Entonces quiero más o menos demostrar. Estoy esperando ver el uno del más número de Rico cuando están accediendo a lo que Garden hizo. Uno, dos, cuatro, baja, 6-1, 2 y 6-3 dentro del mes. Entonces parece que mucho fue para Florianza dentro del mes. Y lo quiero demostrar como leo las recomendaciones que han hecho por los sujetos de Gardner, lo que tengo que hacer en la cima. Creo que hay más movimiento para hacer un éxito, que ha sido más intencional nuestra audiencia y felicito que esto les ayuda realmente que este informe con la tarjeta de informe. También puedo decir que hay 15 de 40 están en el y quiero la pinta que quisiera hacer es yo sé que ustedes saben el honor lo que más me necesito para que cada departamento
Beh, dovrei sapere come lo so adesso. Sia esitosa e tenuta settimana con la sua costituzione di vita e se lo è personaggio viene da sé che pare e come vamos a asegurar que estemos en este tipo de métodos hechos para la persona directa que la persona del SEO menos que se arregle estos boletos de calificación se van a ser utilizados características generales y grados de recursos humanos y los datos se piden vueltas de calificaciones al departamento que son insuficientes y no sé qué hemos hecho trabajando con la oficina del alcalde tratando de encarar de su perspectiva para darle las actividades como no va la boleta de calificaciones tenemos los detalles y las utilizaciones de cómo puede completar sus deberes y proporcionamos el list para las audiencias para que tengan las actividades y instrucciones de actividades en el pasado que no han completado cuál y que necesitan hacer para completarlas y finalmente esas actividades de estar listos las instrucciones detalladas y que está esperando y que se requiere entonces en este momento creo que están priorizando están estos deberes estamos en el periodo de enero de diciembre es difícil tener prioriza pero no lo menos siempre lo que termine son los artículos específicos y también tenemos sobre esas adicionales presentados en los oficinas presentados en los informes que es lo que estamos tratando de tomar cada información de finita y al menos sé que los proyectos buenos están saliendo son los entornos relativos de otras personas suelen ser nuestros pero es una zona donde es lo más difícil de mover la voluntad y ya me tengo que ver esta pero sí a veces hay momentos decir la conferencia de información si puede si puede no se necesita hacer su trabajo y parece si algún equipo como procesar de la oficina de control procesamos de cada departamento y cada persona y tengo curiosidad cuando le doy una tarjeta de informe no están haciendo en este paso, en este momento tal, pero no sé, tal, teniendo todo lo que la misma vez, o sea, por ejemplo, la de pronto, notar que he comenzado a donde informar un fallo, a fallar y después volviendo a una D, y pueden ver que eso es lo que más cualquier cosa se falla. Y la manera que que van a las buenas calificaciones y que ese papel contiene todas las últimas boletas de calificaciones y que tiene ese aviso inicial esa es una página grande que tenemos de aquí y ese correo electrónico reciben los boletas de las boletas de calificaciones anteriores y he mencionado que varios personas toman los entrenamientos cuando personas entonces no, si usted menciona que varias personas tienen ahí y que dice son los individuos que son parte de nuestro nómina de semanas no tengo esos detalles específicos pero tiene como ese papel que tiene asistencia para el plan de entrenamiento para el entrenamiento en persona es más fácil ver quiénes están avisando por ejemplo si puedo tomar el curso de curso de información muchísimo más entonces alcance para esas personas esas de las personas
tanto se te la para los servidores, porque son enviados virtualmente y abiertos para que cualquier persona pueda entrar. La metodología que utilizamos es papel, donde se pueden contar y ver qué son las que se quieren en el entrenamiento. Varias personas que lo utilizan serán identificadas, y hay varias personas que tomaron ese entrenamiento y lo utilizaron tarjeta para aparecer. Y varias personas que se pueden con ese departamento y que pues, no asistió basado en esa lista. Y ahora, dentro de las mejores prácticas entre los departamentos, van haciendo una relación con el COD. ¿Qué departamento tiene que tener cercano a uno que está CUD? Pueden decir, así como lo hacen ellos, esto es lo que ustedes tienen que hacer. Quizás es no saber lo que es el lugar en sí. Y lo pueden posicionar de esa manera. Eso no sucedió, pero eso es una buena idea que vamos a hacer. Podemos comparar departamentos con los más exitosos y van a poder publicar lo que los departamentos han hecho, pero sí, eso es. Estamos abiertos para cualquier sugerencia, eso es una muy buena para tratar de intentar pero de cualquier departamento que funciona. Y ahora vamos a estar recibiendo de todos los meses esas 42 de calificación que se hacen cada 3 meses y les puedo dar el 7 mes en marzo y hablando de la otra nómina o de encuesta para proporcionarlos cuando viene el entrenamiento van a tener métricos similares un entrenamiento que concluye en el comienzo de junio. Con la ficha está lista para matar, creo que lo que vamos a hacer es usar este experimento, porque mirando de su línea de tiempo, pues se ve que de parte menos tiene una oportunidad para subir a una entre plazo de febrero y marzo, y que el boleto de calificaciones sobre 6 es entre mayo y junio antes de que comenzamos, entonces todo tiene que tener estar a orden. Para el febrero, yo diría, piensa que va a suceder. Yo diría que seguramente hay que usar varios incrementos de ahí, pero no estoy seguro si todo el departamento va a estar ahí para aclarar, asegurar que mis colegas lo que reciben que está sucediendo bien. Si pasamos este experimento. La siguiente información y si no nos pueden dar podemos proporcionar quien ha participado en esta práctica pero más allá de eso no tienen información. No estoy tratando de continuar a hablar de los incrementos para progresar a un fin. Creo que no es cada 2 meses, sino que sea mensual. Creo que es a un cuarto a futuro y basado en su línea de tiempo que vamos a recibir un poco más. Yo creo que sea bien buena. Hicimos varios SDIF. Entonces, me pido que nos vamos a ayudar a los apps para el julio. Y espero que podamos cotizar esa página para el mes que viene. Entonces, el que sea 5 dedos cruzados. Bueno, entonces, vamos a pasar este artículo en el que ustedes tienen algo más para agregar. Entonces, terminamos. Agradecido por la actualización. Creo que artículos 9, 8 y 9 vamos a ejecutar cada uno de ellos. Notar. Sotas Martínez. Sí, el artículo es para posar el impedimento de este comité y requiere un informe el mes que viene por una actualización.
autorización para la participación y cualquier otra información relativa, llame el fiscal, concejal McCusker, sí, concejal Padilla, sí, concejal Soto Martínez, sí. Bueno, muchas gracias. Presidente,